Ya está con nosotros en el estudio Andreina Tarazón, candidata a la Asamblea Nacional en el Estado de Aragua, circuito número uno del Estado de Aragua por el PCV Gran Polo Patriótico. Andreina, buenos días, bienvenida a primera página, bienvenida a Globovisión. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Ayer tuvieron el cierre de campaña en el estado Aragua. Yo mencionaba al principio del programa que tuve la oportunidad de ver ayer lo que fueron las imágenes o las tomas y los comentarios de dos cierres de campaña: el de la Mesa de la Unidad Democrática en Maracaibo, que estuvo bastante repleto de personas eh, manifestando intención de ir a votar, y el de ustedes. En Maracay, capital del Estado de Aragua, que también tuvo una importante, nutrida asistencia de simpatizantes del sector oficial. ¿Cómo estuvo ese cierre de campaña? Mira, estuvo espectacular ese cierre de campaña. Eh, mucha gente, muchas mujeres, muchos jóvenes, estuvieron allí desde las 2 de la tarde, bueno, aguantando lluvia porque ayer el tiempo no nos favoreció. Sin embargo, pudimos estar allí con nuestra gente toda la tarde, un río de verdad de pueblo que ayer acompañó a sus candidatos y a sus candidatas y además también pues acompañó la presencia del presidente de la República, el gobernador del estado, de manera que puedo catalogar a esa concentración como extraordinaria. Andreina, el, ¿qué, qué, ¿qué propone una, una persona como tú, joven, mujer venezolana, qué propuesta le haces al electorado del estado de Aragua que digan voten por Andreina Tarazón por esta razón? ¿Qué puedes o qué planteas hacer desde la Asamblea Nacional? Bueno, primero comentar que en mí encarnan dos características de dos sectores que hoy en el país son importantes, son mayoritarios, mujer y joven. 33% de nuestro país hoy tiene edades comp comprendidas entre 18 y 30 años y bueno, más el 50,2% de las personas en nuestro país son mujeres, de manera que estas son características que le pueden imprimir a una nueva Asamblea Nacional de dos elementos que caracteriza, valga la redundancia, a las mujeres y a la juventud, el ímpetu de la juventud, la rebeldía de la juventud, pero también la pasión que las mujeres le colocamos a las cosas y además también comentarte que nosotros hemos venido construyendo una candidatura que no es individual, sino colectiva. Nosotros hemos venido construyendo una agenda legislativa con los más diversos sectores, el Estado de Agua, mujeres campesinas, trabajadores y trabajadoras, jóvenes en general, comunidades, consejos comunales absolutamente con todos los sectores del Estado de Arago y creemos tener la capacidad eh, política, la capacidad técnica, además en mi condición de abogada, de poder ir a la Asamblea Nacional a defender los logros de este pueblo en materia de inversión social, a seguir avanzando en concretar lo que falta por hacer, que sin duda alguna es mucho, pero sobre todo también a seguir eh, apostando en la Venezuela potencia, en la Venezuela productiva desde la Asamblea Nacional y por supuesto a construir un nuevo parlamentarismo Fíjate, de calle. Andrina, hace algunos segundos estuvo acá con nosotros la señora Evangelina García Prince, Ex ministra de la Mujer, bueno, ocupó tu mismo cargo, solo que en otra época, ex senadora de la República. Y ella ya dijo, entre otras cosas, que este 6 de diciembre se va a manifestar el voto castigo de la mujer venezolana a esta gestión de gobierno, al sector oficial, porque es la que más se afecta por las colas, por el desabastecimiento, por la escasez. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que los avances que ha tenido la mujer venezolana en estos 16 años son innegables no solamente en materia de inversión social, a mí me tocó como tú dices o tú lo acabas de decir, dirigir la cartera de asuntos para la mujer del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y sin duda alguna el sector a que más ha impactado la inversión social en materia de misiones sociales, en materia de misiones que protegen a la familia tiene que ver justamente con la mujer venezolana por supuesto que estamos atravesando una situación compleja al punto de vista económico, pero Hugo Chávez y el escenario político que se abrió en Venezuela hace 16 años, enseñó a este pueblo a comprender las causas estructurales de los problemas por los cuales atraviesan los venezolanos, el gobierno nacional viene haciendo unos esfuerzos enormes sin embargo yo quiero hacer énfasis en un elemento vinculado a la situación compleja, al punto de vista económico que vive el pueblo venezolano, que tiene su principal arma. La gente a veces dice, bueno, ¿cuál es la guerra económica? Nosotros debemos explicarle a nuestro pueblo que la principal arma de la guerra económica es la reducción abrupta de los precios de los barriles del petróleo que afectan a economías, digamos, dependientes del dólar petrolero como la venezolana, una estrategia de los grandes consumidores de petróleo que, por supuesto, afectan a economías como la venezolana y el Estado venezolano, el gobierno venezolano, actuando como un buen país de familia, por supuesto que ha venido en estos últimos meses haciendo un esfuerzo por priorizar la utilización de las divisas Pero del país. Ahora fíjate, Andreina, que el, ayer, por ejemplo, hay sectores que se han manifestado desde el grupo empresarial o comercial del país o sector productivo y ven como negativo estas decisiones del presidente de mandar a meter presos a gerentes, jefes de cadenas de supermercado, de fábricas, de empresas. Lo ven como un acoso más bien al poco aparato productivo que queda en el territorio nacional. ¿Cómo se interpreta? esto? Mira, en nuestro país existe el Estado de Derecho y cada uno de los hombres y las mujeres que sientan que tienen, digamos, algunos hechos probatorios para. Además, se presume la inocencia, ¿no? Que tengan algunos elementos probatorios que puedan acudir ante las instancias eh, jurisdiccionales para probar su inocencia frente a cualquier ilícito económico, por supuesto que lo pueden hacer, pero también. Pero es cuando se manda a meter preso pero, de una vez en televisión, ¿se está presumiendo la inocencia en ese caso? Claro, allí hay algunos, algunos supuestos de hecho que establece la ley orgánica de precios justos. Digamos, en el caso. De alguna comisión de delitos económicos infragantes, donde por supuesto el Estado venezolano, de acuerdo de hecho a nuestra Constitución, tiene el deber de castigar severamente delitos económicos como la especulación, como la usura. De manera que todo esto está respaldado en la Ley Orgánica de Precios Justos, algunos presupuestos o algunos supuestos. De hecho, y de manera que allí bueno estamos actuando, debe actuar el Estado ¿Hay donde algo se que cometan deba... los ilícitos. Ay, Andreina, para finalizar el no. tema económico y pasar de lleno ya con lo electoral, ¿hay algo que deba rectificar la actual gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro en materia económica o todo lo, lo alegan a la llamada guerra económica? No, mira, el presidente Nicolás Maduro y todo el gobierno nacional, y creo que ha sido un ejercicio de todo nuestro pueblo que además nos enseñó el comandante Hugo Chávez, el proceso de crítica y de autocrítica permanente y de poder hacer efectivo la palabra revolución que no es otra cosa sino un proceso constante de cambios sociales. Hugo Chávez, de hecho, a propósito de su candidatura en el año 2012, ya visoraba una nueva etapa de la revolución bolivariana en lo productivo. Él nos decía que habíamos alcanzado la independencia política, pero que nos quedaba por conquistar la independencia económica. Y por supuesto que vamos a entrar en una nueva etapa que debe estar cargada de más eficiencia desde el estado, eh, digamos, en menos burocratización de los procesos, de más desarrollo productivo, desde lo agrícola, desde el turismo, desde la manufactura en nuestro años país. ¿Y han sido suficientes, Andreina, para lograr esa independencia económica, tratar de minimizar la dependencia de la renta petrolera o hace falta más tiempo? Mira, para nosotros poder transitar de una economía rentista que tiene más de 80 años instalada en nuestro país, por supuesto que no son procesos que se hacen de un día a otro y nosotros estamos o le venimos apostando de hace 16 años a saldar una deuda social que nuestro país tenía más de 150 años de desgobierno, sin ninguna política social. Hay que recordar que a este pueblo cuando Hugo Chávez llegó al gobierno tenían más de 2 millones analfabetas en este país 62% de pobreza general, 21% de pobreza extrema y por supuesto que estos 16 años le hemos apostado a la reducción de la inequidad, pero ahora vamos a entrar a una nueva etapa, la etapa productiva para nosotros poder avanzar hacia el desarrollo de la independencia nacional, la independencia económica y creemos que en ese tránsito y esa etapa es la que se viene para la Venezuela Bolivariana. Andreina, entrando en la materia electoral de lleno ya estamos en la recta final, o hicieran la campaña hasta las 11 y 59 minutos de la noche hay oportunidad de hacer campaña y todo el mundo a votar el próximo 6 de diciembre el diario El Nacional, y te quiero leer este titular para pulsar tu opinión, presenta hoy como uno de sus principales titulares un informe de una ONG de transparencia electoral porque hablan de presuntamente 401 abusos electorales que ya registra transparencia en la campaña y uno de los más señalados es la gobernación de Aragua con 23 señalamientos y Miraflores con 18 señalamientos de presuntas irregularidades. Muchas personas han denunciado, sobre todo desde la mesa de la unidad el llamado ventajismo por parte de ustedes, los candidatos del PSUV y del Gran Polo Patriótico en esta campaña electoral. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mire, si ventajismo es que nosotros hemos hecho en apenas un mes de campaña un poco más, más de 96 actividades, te lo digo, en el Estado de Aragua, que no descansamos de 6 de la mañana a 11 de la noche, nos hemos encontrado con un sinfín de personas, nosotras particularmente, Carilberto y Andrina Tarazón, que somos las candidatas, digamos, nominales por el... El circuito 1. En ese tiempo hemos tocado, palpado, nos hemos reunido con más de 15.600 personas. De manera que nosotros pensamos que la primera herramienta que viene desarrollando el Gran Pueblo Patriótico es el contacto casa por casa, calle a calle. Y por supuesto que también hemos estado nosotros en nuestra posición de ser próximas diputadas de la República. También hemos tenido que involucrarnos en los mismos procesos sociales que viene desarrollando nuestro pueblo, incluso en la verificación que obras públicas se cumplan, en la verificación de que los planes de gobierno. Se desarrollen porque nosotras vamos a ir a la Asamblea Nacional a defender presupuestos ordinarios y extraordinarios para que nuestro pueblo siga avanzando. Y también hemos venido desarrollando, desde ya te lo decía al principio, uh -huh. un proceso, una metodología de parlamentarismo. Y Pero calle. no es ventajismo, por ejemplo, Andreina, que estén presentes en actos de entregas de, de gobierno, de computadoras, de taxis, etcétera, cuando la ley también establece que ningún funcionario de gobierno puede beneficiar a una candidatura o una parcialidad política en específico. Sí, mira, todas estas actividades han estaba presidida por, digamos, los responsables institucionales de desarrollar estos procesos, en desarrollar la política pública. Nosotros lo que hemos hecho como candidatos y como candidatas es ratificar que de nosotros llegar a la Asamblea Nacional vamos a seguir en el marco de nuestras competencias constitucionales, seguir aprobando... Presupuestos y recursos para que estos programas continúen, invitadas, invitados siempre por la colectividad, por ese pueblo que ha comprendido que estas candidaturas no son individuales. Ya vamos a pasar con los comentarios de nuestra cuenta en Twitter, Andreina, sí. son muchísimos. Recuérdanos, por favor, tu punto de contacto en redes sociales. Arroba Andreina Tarazón por el Twitter. Fíjate que eh, antes de pasar con los comentarios que respondes a quienes, desde que se conoció tu candidatura, la han, han levantado algunas críticas respecto de ella, diciendo que no pertenece al Estado de Aragua, que no votabas en el Estado de Aragua y que es prácticamente una. Candidatura de paracaídas en esa entidad. ¿Qué puedes responder bueno, al respecto? Puedo responder que nací el 8 de febrero de 1988 en la Clínica Santa Rosa del Municipio Girardó, Estado Aragua, y viví, me desarrollé. Hasta los 18 años en el Estado de Aragua, nací y criada en el Estado de Aragua. Por supuesto, me vine a Caracas a estudiar a la Universidad Central, pero maracayera, nacida y criada en el Estado de Aragua. ¿Y ¿Te gustan los tigres de Aragua? <laughs> por supuesto, es mi equipo. Ah, ¡Qué <laughs> mal! Escogiste mal tu equipo de <laughs> béisbol, Andreina. Mira, vamos a pasar con los comentarios de nuestra cuenta en Twitter. Mauro Martínez le pregunta, candidata, ¿cómo ganar el Circuito 1 de Maracay si en el año 2010 lo perdieron con Chávez vivo y haciendo campaña por el PSV? ¿Qué le responde el señor Mauro Martínez? Bueno, aquellas circunstancias eran circunstancias totalmente difíciles, un circuito muy complejo para la revolución que en 16 años no habíamos nosotros logrado capitalizar la victoria, sin embargo como una buena soldada del pueblo, bueno, siempre sometida a las postulaciones de la base, lo asumimos y creemos que hoy estamos en circunstancias totalmente distintas, un circuito que sin duda alguna se ha venido desarrollando, ha venido desarrollándose en materia cultural, en materia de inversión social, en materia económica, pero además un pueblo muy consciente, un pueblo muy organizado, así que son circunstancias distintas y creemos que hoy... Nuestro pueblo, sobre todo luego de la partida física del presidente Hugo Chávez, ha comprendido que el camino hacia la independencia nacional no es un camino que va a construir un hombre o una mujer, sino que todos debemos apostar hacia ello. El presidente Nicolás Maduro, Andreina, hizo un llamado al diálogo luego de la elección del 6 de diciembre. En este sentido hay muchos comentarios que nos han llegado. Por ejemplo, el doctor Alejandro Galú escribe lo siguiente. Candidata, el país debe dar ya un paso hacia el progreso y avanzar de cara hacia un futuro de paz, progreso y prosperidad. ¿Qué opinión tiene al respecto y qué respuesta le da el señor Alejandro Galú? Mira, justamente esa es la propuesta insistente que hemos venido desarrollando desde las filas de la revolución. Nosotros necesitamos primero seguir construyendo en paz nuestro país. Si no hay paz, no hay posibilidad de resolver los problemas de los venezolanos. Si no hay paz, si hay conflicto, conflictividad, confrontación entre los venezolanos, no hay posibilidad de resolver los asuntos económicos que tenemos que resolver, seguir avanzando en materia social. Y además nosotros le seguimos apostando a una Venezuela donde los distintos sectores podamos hablar, podamos dialogar. Sin embargo, sí consideramos... Compañero, y le decimos al país que hoy la oposición venezolana necesita una nueva dirigencia que pueda comprender a la constitución, que acepte las reglas de juego y sobre todo también que cuando toque defender temas de país se coloquen de cara a la gente. Lamentablemente desde el Parlamento Nacional nosotros hemos visto con sorpresa este, y muy lamentable y con tristeza como lamentablemente desde algunos sectores de oposición... Solamente por estar en contra de la posición oficial de gobierno, se ha ido en contra incluso de créditos adicionales para la salud, para la vivienda. Un caso muy emblemático que quiero comentarlo brevemente. La Asamblea Nacional, hace un par de meses atrás, sometió a su Parlamento, a sus diputados y sus diputadas, el acuerdo de un tratado internacional que firma o que firmó el Estado venezolano con el Estado argentino para traer medicamentos para tratar a las personas que tienen manda, manda, mal de Alzheimer, eh, mal de Parkinson, Alzheimer y además diabetes, que son enfermedades que no distinguen de color político ni de clase social. ¿Tú sabes cuál fue la posición de la oposición venezolana? Negarse a este tratado internacional. Sin duda alguna, que son elementos que nos deben llegar, llenar a nosotros de reflexión, porque Venezuela definitivamente debe conducirse hacia una nueva dinámica política. Ahora Andreina, pero fíjate, ya vamos a seguir con más comentarios. El tiempo pasa volando, nos sí. quedan solo dos minutos, pero también desde la bancada... De oposición, dicen que han llevado propuestas para discutir otros temas importantes, casos de corrupción, eh, situación económica del país, de la inseguridad, y dicen que la bancada del PSV, con su mayoría, niega discutir estos puntos también en la plenaria del Parlamento. Mira, desconozco de verdad qué temas puntuales para el país, qué propuestas para el país ha levantado la oposición venezolana del Parlamento. Porque lamentablemente han pasado debajo de la mesa. Por no lo menos con no... el caso del Esequibo. No Denunciaron con... que ellos en varias oportunidades lo propusieron y el PSV se negó a discutirlo en plenaria. Mira, desconozco esta situación en lo concreto. Lo cierto es que cuando hubo la posibilidad de discutirlo, se negaron. Seguimos <laughs> con más comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter. Eh, arroba José Campos te pregunta, desde Valencia, candidata, ¿qué le responde usted a una madre que ha perdido a su hijo en manos de Lampa? Mira, que definitivamente es un problema eh, que nosotros debemos enfrentar debemos enfrentarlo como venezolanos y como venezolanas y hacer un llamado, insisto, a aquellos factores de oposición, que cuando el presidente Nicolás Maduro haga llamados para juntarnos en temas neurálgicos como esto, creo que amerita la seriedad, eh, la mano en el corazón de todos los venezolanos para adelantarlo. No podemos dejar de vista, y yo no lo olvido, en el año 2013-2014 el presidente Nicolás Maduro lanzó el plan Patria Segura, se involucraron un sinfín de alcaldes de oposición incluso a nivel nacional, se convocó a Miraflores a una mesa de paz y el resultado fue que los alcaldes de oposición y los gobernadores patearon la mesa, entonces para tocar el tema de la seguridad, amerita mucha responsabilidad del Estado y nosotras estamos dispuestas a desde la Asamblea Nacional enfrentar y darle la cara a este problema de la seguridad. 30 segundos para despedirnos Andreina y dos preguntas, van a reconocer los resultados sea cuales fueren, adversos o positivos para el PSV el 6 de diciembre? Por supuesto, porque porque somos demócratas. Y otra cosa, Andreina, <laughs> su mensaje final para el electorado, no solo del Estado de Aragua, el Circuito 1, sino de todo el país, acudir este domingo a la elección del 6 de diciembre. Sí, este domingo nosotros tenemos la posibilidad de seguir dando un avance, un paso adelante hacia el futuro de la patria, de seguir haciendo lo que nos queda por hacer, que sin duda alguna es enorme, o la posibilidad de volver al pasado, de que Venezuela lamentablemente entre en una dinámica institucional y política difícil para seguir construyendo los planes, los proyectos que quedan por hacer y le pedimos un voto de confianza a nuestro pueblo, no solamente al pueblo chavista, no solamente al pueblo bolivariano, sino al pueblo que quiere que Venezuela avance. Nosotros nos hemos comprometido a, desde la Asamblea Nacional a seguir apostándole para que todos los sectores de la sociedad tengan una voz en el Parlamento Nacional, a seguir construyendo la Venezuela potencia y es un reto de todos y de todas que Venezuela definitivamente sea una Venezuela productiva, seguir avanzando en materia de seguridad, seguir avanzando en materia de inversión social, que son tres aspectos que nosotras y nosotros vamos a defender desde la Asamblea Nacional. La batalla Bien. es por el futuro. Andreina, muchísimas gracias de que André. hayas tenido la gentileza gracias, de compartir estos minutos con nosotros. Recuérdanos tu cuenta en Twitter, el punto de contacto. Arroba Andreina Tarazo.